Me acabo de dar cuenta que el techo está lleno de espadas y de cuchillos que se me pueden caer encima. Sería una fatal manera de morir. No quiero que mi vida acabe aquí. ¡Vámonos de aquí, cielo santo! ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran? Cracks. Espero que todo muy bien, espero que todo en orden. Pues hoy vamos a tener una aventura bastante peculiar, bastante singular. Vamos a estar recorriendo el interior de un castillo que la gente alega que es bastante tenebroso, es incluso satánico, en medio de una zona bastante paradisiaca en las playas de Baja California. La historia es la siguiente. Me encuentro ahorita recorriendo distintos puntos de Baja California al norte de México, y un día pasé manejando junto con mis locales de acá y me hicieron saber sobre esta propiedad, que vaya, llama la atención de cualquiera. Es de verdad un castillo, una construcción de lo más peculiar, y por supuesto logró llamar mi atención. ¿Quién la hizo? ¿Por qué? ¿Alguien vive aquí? ¿Se puede visitar? ¿Es algo auténtico? ¿Sucederán cosas extrañas ahí dentro? Pues logré ponerme en contacto con los dueños de la propiedad y muy amablemente me dieron permiso de documentar esta experiencia para poder compartirla con ustedes. El nombre actual de la propiedad es Castillo del Diablo. A pesar de que el letrero aquí en la entrada dice Casillero del Diablo, el nombre como se le conoce es Castillo del Diablo, y se trata de un castillo moderno construido hace apenas unos años, de aproximadamente 2500 metros cuadrados de superficie. Vaya, es una propiedad grande, es una propiedad costosa, y el sitio donde se encuentra es de residencias lujosas. Estuve hablando con la pareja que es dueña de esta propiedad, Tony y Britt. La diseñadora del castillo como tal fue Britt, y me cuenta que la historia real detrás de todo esto no es para nada tenebrosa, no es como que ahí vive un vampiro que si vienes en la noche te va a chupar la sangre, sino que estaban buscando lugares para construir una propiedad, pero ellos son de gustos un tanto extravagantes. Les gusta lo diferente, les gusta lo que llama la atención. Querían construir un castillo en California, ellos son californianos de Estados Unidos, pero las autoridades de ahí no les dieron permiso. Les dijeron que las regulaciones de bienes raíces de ahí no permiten hacer una construcción tan extravagante, así que vinieron a buscar abajo, cruzando la frontera hacia México y preguntando a las autoridades qué es lo que se podía hacer aquí. Las personas a cargo les dijeron: brother, dense cuerda, ustedes pueden construir lo que quieran, lo que sea. Ellos dijeron: ¿de verdad? ¿Lo que sea? ¿Estás seguro de lo que nos estás diciendo? Sí, mientras tú seas dueño de la propiedad, puedes construir lo que quieras. Y bueno, se lo tomaron bastante literal. Es por eso que decidieron construir un castillo digno de un vampiro del mundo moderno. Esto seguramente va a estar cool, tendrá un alto grado de epicidad, de tenebrosidad. Aquel castillo del diablo oscuro nos espera. Vamos a vampidarle. Pues bueno, analicemos el acceso. Tenemos ahí un hombre lobo saliendo, unas muñecas muy macabras por aquí, y realmente todo está hecho como de una manera muy tenebrosa. Podemos ver desde antes de que comience la propiedad que está lleno de estatuas de todo tipo, unas gárgolas por aquí, unos lobos, cielo santo, arte de calidad. De hecho, me contaba Britt, arquitecta, la diseñadora de este proyecto bastante impresionante, que constantemente hay artistas trabajando en esta propiedad, haciendo estatuas, haciendo candelabros y demás. Y por lo que me cuenta Britt, se ve que son una familia que tiene recursos. Tienen la creatividad, tienen los recursos, así que ¿por qué no explotarnos a tope? Esa cara que vemos ahí es curioso. A Tony, uno de los dueños del castillo, le gusta contar que ese es Vlad el Empalador, que no sé si recuerden, cuando fuimos a Transilvania a visitar el supuesto castillo de Drácula, aprendimos que gran parte de la historia se basa en un hombre llamado Vlad el Empalador, quien empalaba a sus víctimas. A él le gusta decir que ese es Vlad el Empalador, pero la realidad es que el artista que lo hizo se basó en el rostro de Tony. De igual manera, ahí tenemos a un diablo enorme, a Satanás
en sí mismo no significa que la familia sea de creencias oscuras ni nada. De hecho, se me hace un contraste bien interesante que tenemos, por ejemplo, aquí la referencia del diablo, de Vlad el Empalador, pero aquí tenemos, por ejemplo, a Buda, ¿no? Que es como pura paz, puro amor. Tenemos unas cuantas tumbas que hacen referencia al oscuro, pero tenemos amor. Vaya, acá tenemos te amo. Tenemos también ahí una referencia de la Santa Muerte, que vaya, ustedes son seguidores activos del canal, deben saber, ya hemos hablado bastante de la Santa Muerte. Bastante contrastante todo el arte que se encuentra aquí afuera de la casa. Pues a ver, no sé cómo se toque la puerta. Veo que hay dos maneras de tocarla. Es como la clásica, ¿no? Con esto. Pero para mí que la más eficiente es con el timbre. Un castillo moderno. A final de cuentas. Ya nos recibieron, ya nos dieron un breve tour. Tiene muchísimos detalles perturbadores por doquier. Empezando por aquí, el acceso principal. Tenemos como a brujas en sus ataúdes que tienen nombres, ¿no? Esta bruja se llama adultera, condenada, endemoniada y bruja. La bruja que se llama bruja. Ahora sí vamos a entrar, vamos a acceder. ¡Órale! Sí, está muy fascinante esta propiedad. Los espacios son muy, muy amplios. Sin embargo, no se siente sucia. O sea, se ve que le dan un buen mantenimiento, que está constantemente en limpieza. De hecho, hay personas viviendo aquí que son las personas de cuidar la casa y artistas que están constantemente renovándola. Esta parte de aquí es la sala principal. Y miren, por todos lados nos topamos con detalles así, que son un poco peligrosos. Por ejemplo, vemos que hay una daga, una espada colgando aquí del candelabro. Y vamos a estar viendo diversos detalles así. Un detalle que me tiene flipando es que me cuentan que muchos de los muebles que vemos en la propiedad sí son auténticamente viejos. O sea, este sillón tiene tal vez 100 años, esta mesa tiene 200, aquí esta chimenea tiene 150 años. No son hechos en era moderna recreando a tiempos más antiguos, sino que sí son realmente antiguos. Como se consiguen estos muebles es por medio de subastas. Al parecer los dueños son como muy aficionados de estar constantemente comprando en subastas y así es como consiguen cosas tan, tan únicas. Son en total 3 pisos de la propiedad, que es, vaya, la planta baja, el piso arriba y la terraza. Pero también tiene un piso subterráneo, entonces podríamos decir que son 4 pisos. ¿En cuántos detalles? ¿Cuántas estatuas? Muchas de estas sí son modernas, vaya, son hechas en nuestros tiempos, pero otras más sí que son de lo más antiguas. Observemos el detalle aquí de la barra para recibir invitados. Me da la impresión que es una casa muy llena, pero no se siente desordenada. Se siente como que todo está en un lugar preciso. Me acabo de dar cuenta que el techo está lleno de espadas y de cuchillos que se me pueden caer encima. Sería una fatal manera de morir. No quiero que mi vida acabe aquí. ¡Vámonos de aquí, cielo santo! Vamos a ver el cuarto principal. Esta es como la habitación máster. ¡Qué elegancia! Me encanta el detalle que para recibirnos nos prendieron todas las velas, nos prendieron la chimenea. De verdad, siento que a los dueños les gusta mostrar su propiedad, les gusta que el mundo la vea. Este detalle, wow. Hay maniquís con ropa exuberante por doquier. La ropa de estos maniquís me dicen que sí es moderna. Esta no es de una era clásica. Ahora, a pesar de ser una propiedad tenebrosa o lo que sea, también debo hacer la mención. Esta es una propiedad lujosa. O sea, es una propiedad muy cómoda. El detalle de que acá tenemos una tremenda terraza que ve hacia el mar. ¡Wow! O sea, qué rico despertarte por las mañanas y decir: ¡buenos días, terrícolas! Desde mi castillo de vampiros, simples mortales, ¡los saludo! Sí, tiene un tremendo, tremendo vistón. Este baño de aquí me encanta. Me fascina todo el estilo que tiene. Miren aquí el excusado muy clásico, esto para poner el papel de baño. Y me encanta el hecho de que tienes aquí una tina que está junto a la ventana. O sea, qué baños tan ricos te puedes dar desde acá. Un silloncito para relajarte acá. Cada mueblecito que veo, tan solo la propiedad, que es bastante grande, debe ser muy costosa, pero ya sumado al hecho de que tiene tantos, tantos detalles, wow, o sea, esto sí es una señora propiedad. Esta habitación de aquí
está fascinante por la cantidad de lámparas que tiene. Chequen esto de acá. De igual manera, todos los maniquís. Y dato curioso, me están diciendo que esta cama supuestamente solía pertenecer a Elvis Presley. Vaya, la compraron en una subasta. Y esta cama era de Elvis. ¿Quién sabe si realmente ha sido? Pero al menos en la subasta que la compraron, eso decía. De igual manera, desde esta habitación tenemos un tremendo vistón hacia el mar, hacia las demás habitaciones. Y podemos apreciar desde aquí este detalle que tenemos unos féretros, unos ataúdes que adornan uno de los costados de la casa. El patio lo podemos visualizar desde acá. Si no conoces bien la propiedad, te puedes perder muy, muy fácilmente. Está muy loco, me atrevería a decir que este castillo tiene muchas más peculiaridades que el supuesto castillo de Drácula que conocimos cuando fuimos a Transilvania en Rumanía. ¿Recuerdan ese video? Ya tiene unos buenos meses que fuimos, pero realmente no nos daba mucho trasfondo. Una propiedad así con tantas peculiaridades a mí se me hace mucho más interesante. Idea millonaria, si no les gusta algún día tener esto de residencia de playa, vuélvanlo en un museo. Creo que mucha gente estaría dispuesta a pagar para ver esto con sus propios ojos. Estamos ahora adentrándonos hacia el sótano. Podemos ver aquí los féretros, más y más estatuas. Y chéquense, esta es la habitación, yo diría, más peligrosa de toda la casa por el hecho de que, wow, cuántas dagas, ¿cuántos puñales, cuántos cuchillos hay en el techo? No hay un centímetro en el que yo me sienta salvo. No, o sea, se te caen y no hay escapatoria, bro. Te cae la maldición de Belcebú aquí, te tira todos los cuchillos encima. Adiós, mundo cruel. De igual manera, los maniquís vestidos de manera exuberante. Y este es como el cuarto de las muñecas, porque tienen una gran cantidad de maniquís. Aquí estas dos damas columpiándose, estas señoritas aquí, las niñas tenebrosas observándote mientras duermes. Y me pone a pensar que en esta cama no reciben invitados porque está siendo ocupada por estas dos monjas vampiras. No me he dado cuenta de este detalle, que hay como jeringas de sangre por todos lados, porque es como un castillo de vampiros. Esa mujer ya está más que mordida, la pobrecilla. Estoy muy impactado, muy intrigado. Y ahí les va por qué. Siento que si este fuera un museo, pues sería como, ok, qué bonito museo, muy bien hecho. Pero no lo es. O sea, es la casa de alguien, bros. Piénsenlo, alguien invirtió una buena cantidad de dinero en comprar esta propiedad y una cantidad de dinero aún mayor en ambientarla de esta manera, nada más por gusto. O sea, nada más porque le gustan las cosas tenebrosas, las cosas únicas. Creo que eso es lo que más me tiene intrigado de toda esta propiedad del castillo del diablo. Pues ahí lo tienen, amigos míos, el tour del castillo del diablo, una propiedad de lo más intrigante, de lo más impactante, ubicada en Baja California, México. No cabe duda, todos tenemos nuestros gustos interesantes y a final de cuentas, como nos contó el dueño de la casa, las autoridades le dijeron, tú puedes construir lo que quieras. Lo tomó literal y así lo hizo. Construyó este castillo de vampiros, el castillo del diablo en tiempos modernos. ¿Qué les ha parecido esta propiedad, amigos míos? ¿Se atreverían a pasar una noche por aquí? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias a Britt y a Tony Wells por recibirnos en su casa. De verdad, de todo corazón, se agradece la calidez con la que nos han recibido. Se agradece que nos hayan abierto las puertas a su hogar para poder compartir esta residencia tan interesante con todos ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una aventura más. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo vampiresco, diabólico, en una época moderna.